Reciban un saludo desde este espacio de México para hacer homenaje, para hacer recordatorio de la importancia de la poesía en nuestras vidas, de la poesía en el mundo. Han sido tiempos difíciles. Venimos todavía batallando con las estadísticas, con las gráficas que nos muestran que todavía seguimos en la batalla contra el virus. Pero qué importante que se pueda dar un espacio para hablar de la poesía, para hablar del futuro de la vida desde la poesía. La poesía como la respuesta y la resistencia de la vida para esta etapa que ha sido tan difícil, ha sido una prueba para todos. Estamos en La Habana dando inicio a la sesión que corresponde al capítulo de Cuba, La poesía salvará al mundo, que ha sido una iniciativa de diplomacia cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Agradecemos mucho al doctor Enrique Márquez, a Philippe Olé, su articulador, por haber pensado que Cuba podría decir algo y que si tiene que decir algo, Cuba, una potencia poética, llena de grandes voces de hombres y mujeres que durante muchos años han nutrido la poesía de Latinoamérica, del mundo. Poesía muy querida, muy cercana a México. Este programa buscará incorporar a más de 10 ciudades del mundo a una reflexión similar. 36 poetas del mundo dialogando, hablando. De eso se trata. A eso los hemos invitado. Muchas gracias por tener su atención. Tenemos una presentación de lujo. Acá están representados grandes poetas, poetas mujeres, poetas hombres, y difícil la selección para invitar a este encuentro. Para hacer la presentación, yo le pediría a Javier Villaseñor, creador mexicano que trabaja en la Embajada de México como agregado cultural, que nos auxilie haciendo la presentación de nuestros invitados, que desde ya les damos la bienvenida y les decimos que es un honor tenerlos en este espacio mexicano. Sean bienvenidos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Pues nos acompaña en esta ocasión, aquí junto a mí, nuestra amiga Nancy Morejón, de La Habana. Ella es poeta, ensayista, traductora, Premio Nacional de Literatura, miembro del jurado del Premio Carvet del Caribe desde 1990 y miembro de número de la Academia Cubana de la Lengua desde 1999. En la actualidad, ella se desempeña como directora de la revista Unión, de la UNEAC, y es asesora de Casa de las Américas. Bienvenida, Nancy. Muchas gracias por estar aquí. Nos acompaña también nuestro amigo Roberto Méndez. Él es originario de Camagüey, poeta, ensayista y narrador. Es doctor en Ciencias sobre Arte del Instituto Superior de Arte de La Habana, miembro de número de la Academia Cubana de la Lengua y correspondiente de la Real Academia Española. Él tiene publicados muchos volúmenes de libros que incluyen libros de poesía, ensayo, recopilaciones de críticas de arte y literatura y novelas. Bienvenido, Roberto, muchas gracias por estar aquí. Y nos acompaña también Giselle Lucía, nuestra amiga Giselle Lucía, originaria de Alquízar. Ella es poeta, narradora, diseñadora y gestora cultural. Es licenciada en Diseño Industrial por la Universidad de La Habana y graduada del Centro de Formación Literario Onelio Jorge Cardoso, profesora de la Academia de Etnografía de la Asociación Canaria de Cuba. Ha recibido menciones en diversos concursos internacionales
y sus textos han sido traducidos al inglés, al francés, italiano y turco, y publicados en antologías y revistas de diversos países. Bienvenida, Giselle, muchas gracias. Para comenzar en primer lugar una lectura, quisiera yo hacer una reflexión que resume mucho de lo que vamos a platicar aquí, los valores de la palabra poética, los valores de la poesía tan necesarios en estos tiempos, y es una cita del gran tratado de poética que escribió Octavio Paz, que es El Arco y la Lira, y dice así: la poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono. Operación capaz de cambiar al mundo, la actividad poética es revolucionaria por naturaleza. Ejercicio espiritual es un método de liberación interior. La poesía revela este mundo, crea otro. Pan de los elegidos, alimento maldito. Expresión histórica de razas, naciones, clases, niega a la historia. En su seno se resuelven todos los conflictos objetivos y el hombre adquiere al fin conciencia de ser algo más que tránsito. Dicho esto, yo quisiera pues empezar con las lecturas de poesía. Invito en primer lugar a Nancy a leer un poema. Gracias por la invitación y por abrir de alguna manera este espacio, ¿verdad?, en donde la poesía es su centro. Muy honrada leyendo aquí con los más jóvenes. Espero que de verdad tienen un camino muy original, muy personal. Voy a leer un poema que nunca leo, que creo que tiene mucho que ver con muchas de las cosas que se han dicho anteriormente. El poema se llama Sin Ojos. ¿A dónde habrán ido a parar mis ojos cerrados hoy a tanto horror? Hoy, cuando las niñas no pueden comprender las perennes razones por las cuales las aguas del viejo y ancho río Éufrates, sobrevolado por mil lunas, albergan y mueven coágulos de sangre y nucas sin rostro, o cadáveres embalsamados de torturas y ruinas que traen un olor a muerte de vacas solas, más tristes aún que la vaca sorda de Alberti y las vacas volantes de Chagall, porque estas vacas solas, sin perder la razón, se hallan sin dueños reales y sin rumbo. ¿A dónde habrán ido a parar mis ojos cuando mi boca entona un canto funerario que trajeron los aires en los barrios de mi niñez? Quizás mis ojos, que ya no son tan míos, no ven los archipiélagos nocturnos, no pueden ver apenas la historia primera de las leyendas aprendidas en las aulas de una isla grande, a la sombra de los cocodrilos en flor, en medio del mar de las Antillas. Quizás mis ojos ni siquiera pueden mirar la noche, ni alcanzan a ver el lucero de la tarde, ya su sombra tendida sobre los cuernos de las vacas que nadan como yo sin ojos, desparramados sus cuerpos entre las aguas del río Éufrates, viejo río de los mantos y las almas de un bien perdido, junto a la zona baja de una luna imparcial. ¿A dónde habrán ido a parar mis ojos cerrados hoy a tanto horror? Bravo, muy bien. Muchas gracias, Nancy. Pues podemos continuar con un poema de Roberto Méndez, por favor. Agradezco esta invitación de los hermanos mexicanos
a leer poesía, a compartir pensamientos en estos tiempos difíciles. La poesía es sanadora, la poesía de alguna manera nos da la vida, nos hace recuperarla, nos hace salir un poco como de este subterráneo, muy parecido al subterráneo del poema que leeré. Mozart en el subterráneo. Al final de las escaleras eléctricas, Mozart te está esperando. La orquesta marcial y algo ominosa subraya la salida de los trenes, pero es el piano con su melodía infantil quien dirige el cierre de las puertas y el adiós que los conductores ignoran. ¿Cómo sería la estación si aquel músico fiestero y algo tonto no hubiera quedado preso entre sus bóvedas? Sería el reino del hollín, del traspié, de las cosas por un siglo exhibidas y jamás deseadas. Cada tarde el austríaco impone su concierto y cuando el que camina sobre las líneas amarillas inicia por fin el viaje subterráneo hacia la cena o hacia la muerte, sabe que atrás queda la cadencia suspendida que lo recibirá en otra jornada. Es Mozart que ríe de la velocidad y del cielo invisible. Las escaleras eléctricas nos devuelven a la luz. La risa y la gloria quedan ahí abajo. Muy bien. Gracias, Roberto. Invitamos a Giselle también a leer un poema. Gracias. Quiero agradecerlo por haber creado este encuentro, sobre todo en las circunstancias en las que nos encontramos, poder estar juntos físicamente como una confluencia energética importante en estos momentos. Quiero compartir un poema que habla un poco de esa experiencia, esa exigencia poética de la palabra, que no es más que una exigencia espiritual de los poetas. Cuando estamos en una edad temprana, en la juventud, y que estamos en esa búsqueda hacia encontrar nuestras raíces y nuestra propia identidad. Acto de reconocimiento. Tiene una cita de César Pavese. Temes a tu vacío. Un hombre que se desprende y niega su raíz podría ser una estructura malograda. Me he sentado a comer con mis ancestros y les he servido un trozo de mi vacío en cada plato. Lejos del temor y las euforias, mis sentimientos a veces se congelan y el cuerpo se estremece y este frío que es la muerte hace que hierva. Por fin palpo mi cordón umbilical, por fin mis madres me miran y mi patria, como el árbol enumerado de todos los rostros de mi sangre, se reencuentra en esos temblores y me reconozco por primera vez. Por primera vez, los espíritus perturbados de la noche me han besado y he tenido la certeza de estar llena. Gracias, Giselle. Fantástico, pues ha sido un privilegio escuchar en la voz de los autores estos poemas. Damos cuenta de que este es un ejercicio en persona y con su obra. La modalidad que muchas otras ciudades van a seguir es que cada autor, autora, esté en su casa y por Zoom, en videoconferencia, se conecten. Yo creo que al hacerla en La Habana y hacerla en esta modalidad, tenemos quizás que hacer dos aclaraciones para quienes nos están siguiendo. Una primera es que hemos tomado las medidas de cuidado para que todo el mundo mantenga en una sesión el cubrebocas. Pues, lo quisiéramos hacer ya sin la mascarilla, pero todavía tenemos que cuidarnos, cuidar la distancia y protegernos. Pero lo tenemos que hacer aquí
porque es muy complicado hacer en Cuba una sesión tradicional de Zoom y cada quien desde la comodidad de su casa. No es fácil la obtención del internet y de tener conexión, pero sería necesario quizás recordar que el Zoom está prohibido, que el Zoom es una plataforma a la que no tienen acceso los cubanos, los que trabajamos en Cuba, porque el bloqueo es real, el bloqueo existe y ha impedido que nos conectemos en muchas ocasiones con el mundo y con muchos amigos con los que quisiéramos estar hablando, dialogando. Yo creo que no está de más reiterar que estamos aquí muy contentos de estar reunidos, qué bueno, pero estamos protegiéndonos. Y entramos a la siguiente fase de este diálogo, que es ya conversar, oír opiniones, pensamiento, como aquí se ha dicho. Una primera reflexión a la que quisiéramos invitar a nuestros amigos es a pensar qué sentido tiene la poesía. Cuando nos invitaban a este ejercicio, nuestra respuesta fue entusiasta, inmediata, y dijimos, es que esto va muy en la línea de lo que en muchos otros momentos hemos compartido. Otro mundo es posible. Otro mundo existe, pero está en este. Y eso nos ha animado mucho para poder hacer una reflexión conjunta sobre qué es la poesía, qué significa la poesía. Yo, recordando material clave en este tema, quisiera recuperar un artículo de la revista Orígenes, ya de hace algunos años, de María Zambrano, que en el texto La Cuba Secreta, que me parece un texto revelador, presentando poetas de ese momento con obras de Cintio, de Liceo, de Fina, en fin, dice María Zambrano que se ve a la poesía con una función de salvar el alma, salvar el alma frente a la vida. Roberto hablaba hace un momento de una función sanadora. Es muy en esa línea de lo que quisiéramos hablar. La idea sería, ¿cómo se ve el papel de la poesía en lo que se llama nueva normalidad? Alguien dice, ni nueva ni normal. ¿Cuál es el papel de los poetas, el papel de la poesía? ¿Hacia dónde va? ¿Qué nos puede aportar? Esa sería una primera idea. Nancy, por favor. Nancy, es un placer estar aquí, reitero. Pero tengo una extrañeza. Me siento en mi casa, paradójicamente, a sus palabras de introducción. Y yo quería recordar a dos poetas que no están ni en esta casa ni en ninguna otra, que son el poeta norteamericano Lawrence Ferlinghetti, que hace unos meses murió en San Francisco, que concebía la poesía como un arma, sin incluir la metáfora, la exquisitez de las palabras y la función social que debe tener un poeta. Y en segundo lugar, un gran amigo, de alguna manera un maestro mío y alguno de los que estamos aquí, que es Pedro de Oda. Bueno. Y yo de pronto, antes de seguir respondiendo y hablando sobre la poesía, no podía dejar pasar este testimonio de relación con lo que fue tangible para mi generación, para generaciones venideras que ya tienen un peso entre nosotros, y un recuerdo que quiero salvaguardar. Muy bien. De todos modos, a mí me importaba mucho también, hice unas notas, hablar de María Zambrano
siempre es un estremecimiento, porque a través de María Zambrano entendemos lo que es Iberoamérica, lo que es Hispanoamérica, lo que es la América Latina. España, tan importante para nosotros, para la, digamos, la poética o la estética cubana. No podemos prescindir de sus textos y de su visión. Pero yo quería recordar algunas ideas del año 2006 que se expresaron en el marco del Festival de Poesía de La Habana, y son las siguientes afirmaciones. La poesía es un bien común. La poesía es un bien de primera necesidad. Salva al hombre. La poesía es imprescindible como el agua, como el aire, como el pan. Desde aquí invito a edificar una casa planetaria para todos, sin distinción de raza, sexo, lengua, cultura, religión, origen. Construyamos un mundo donde sea digno vivir. Los demás esperan de nosotros mucho más que una bella palabra. Bravo, buenísimo, fantástico. Esto ya agarró, esto ya aprendió. Con estas reflexiones estamos ya bastante encaminados, y yo diría qué fortuna poder compartir con ustedes este momento. Roberto, por favor. Bueno, estas circunstancias tan especiales, tan particulares, que ha vivido el mundo en los últimos 2 años, yo pienso que han sacado lo mejor y lo peor del ser humano. Lo peor del ser humano, en tanto hemos visto tanta miseria, no precisamente entre los que viven en la miseria, sino entre los gobiernos arrebatándose vacunas, entre los poderosos que no se pueden poner de acuerdo, y hasta muestras de estupidez humana que creo que serán un hito respecto a la historia de la humanidad, donde ha habido tantas muestras de egoísmo y tontería. Sin embargo, yo salvaría de lo mejor, que también ha habido mucho de eso en estos tiempos, 2 cosas. Primero, esa enorme capacidad de sacrificio de los que han servido a la humanidad, de los que han sido capaces de sacrificar hasta vida por ayudar, por socorrer, por acompañar. Y la presencia del arte y la cultura, que parecían hasta hace poco, en medio de las sociedades modernas, como una especie de ornamento, como una especie de gusto de las élites, de momento han revelado que pueden acompañar, que pueden consolar, que pueden enriquecer. Y en esto vendría muy bien, pues, esta referencia a María Zambrano. Y es que la poesía ha mostrado que tiene una veta de salvación. Pensemos que hasta hace poco, ¿cuántas personas en un país asistían a lecturas poéticas en un año? Grupos pequeños, grupos de estudiantes, grupos de intelectuales, personas muy interesadas. ¿Cuántos compraban libros de poesía? Sin embargo, ahora un poco el encierro, la obligada meditación sobre lo vital, ha hecho que la poesía, que el arte, tengan que buscar canales nuevos y llegar a las personas. Yo pienso que esos canales nuevos no van a desaparecer con esa hipotética nueva normalidad. Hay modos íntimos en que la poesía sana y salva a la gente. Y eso es recuperar una experiencia, creo que no es nueva para la humanidad. Creo que hasta desde los orígenes de la poesía tuvo esa misión también. Era un poco el contacto del hombre con determinada dimensión espiritual, que no era la misma en Babilonia, en Grecia, en París, en Cuba o en México. Pero esa poesía como salvación
que nos hace pensar este año, por ejemplo, en el centenario de una figura que tanto defendió ese pensamiento como Cintio Vitiere, o en una figura como José Lezama Lima, tan cercano a María Zambrano y tan convencido de que la poesía era salvadora. De alguna manera nos hace salir enriquecidos del periodo de la epidemia. Aún los que leíamos y escribíamos poesía antes de esto, hemos encontrado otro aliento en ella, hemos encontrado una vía de comunicación con nuestros semejantes. A veces ese video pobrecito de minuto y medio con ruidos parásitos que se logra hacer en la casa, pero que se comparte a través de las redes sociales, es una manera muy especial de visitarnos, de compartir, de decirle al otro: yo estoy ahí, estoy pasando por lo mismo que tú, pero tengo algo que decir, o por lo menos mira, yo quiero crear, yo no estoy desanimado, mi vida tiene un sentido. Creo que eso es decisivo. Creo que no se va a poder hablar después de estas circunstancias de la probable muerte de la poesía o de la poesía como un género de élites que no le importa a los demás o que no tiene un valor para el hombre de a pie. Creo que con eso hemos aprendido, porque de alguna manera también ha sido una forma de filosofar y de aprender. Muy bien, gracias Roberto. Tocas temas que nos importan mucho a todos. Seguramente habrá en las rondas que siguen oportunidad de retomar el tema de los públicos, el tema del acceso, pero has abordado muy bien esta fase, esta etapa de creatividad. Filípole, quien es quien nos ha convocado a este ejercicio, a este experimento, ha hecho un trabajo muy interesante durante este año de la pandemia, que ha sido recopilar, juntar testimonios de creadores y su trabajo durante la pandemia. Así que le estoy haciendo publicidad y adelantando que pronto esperamos contar con ese material, que seguramente va a ser muy, muy rico, y ver cuántos se animaron a escribir un diario, ya sea un diario literario, un diario poético o simplemente notas. Y eso me parece que es un trabajo espléndido que espero pronto podamos compartir. Giselle, ¿qué reacciones te provoca esta idea de qué hacemos con la poesía? Bueno, para mí la poesía, más que nada, somos seres humanos, nuestra memoria, nuestro ejercicio cognitivo, parte del lenguaje. Y veo la poesía como la forma más pura de apreciar el lenguaje. Creo que si hacemos cambios desde los sentimientos y logramos materializarlos a partir del lenguaje, podría realmente existir cambios en la conciencia social. Y los tiempos que estamos viviendo nos exigen que asumamos la poesía más allá que como una construcción estética, como un modo de vida integral, como diría Sandor Peirce, que es la poesía. Y hemos visto en todo este año y un poco más que llevamos de aislamiento social y de pandemia, cómo las personas se han ido adaptando a los modos de percibir, de sentir el acto poético. Es increíble cómo, incluso entre otras artes, la poesía ha tenido un peso importante, pese a que muchos creían que el consumo de libros, de textos poéticos, era mucho menor. Hemos visto que es totalmente diferente, porque las personas han tenido la necesidad de meditar, de mirarse hacia adentro, y creo que la poesía tiene eso. Es como el termómetro de la sensibilidad de un pueblo, de una generación. Y en momentos como este, las personas deben mirarse hacia adentro, hacia la sensibilidad, porque es lo que trae el cambio. Creo que está bien que nos adaptemos a las nuevas tecnologías, a lo bueno que nos ofrece para estar conectados, pero siempre mirando, y vuelvo a citar a Sandor Peirce, que en tiempos de poetas nucleares, la lámpara arcilla del poeta
ir también hacia atrás, hacia lo tradicional, hacia estos pequeños encuentros humanos que no pueden ser fogados por las pantallas, y recuperar así esa espiral que tiene la evolución de avanzar con el apoyo de la tecnología, pero siempre yendo hacia atrás. Creo que los poetas deben ser guardianes del pensamiento, de la filosofía, de la historia y principalmente de los valores que tenemos como sociedad humana. Muy bien, pues muchas gracias. Ha sido un buen piso de firme para el entrar en materia. Si les parece, pasamos al siguiente segmento. Javier, por favor. Bueno, nada más una pequeña reflexión antes de comenzar otra segunda lectura, que sería ideal. Es cierto, creo que retomando estas ideas, sobre todo de la salvación y la generación de conciencia, dicen que alguien preguntó al hombre sabio: ¿y para qué sirve la poesía? Y el hombre sabio dijo: para que ya nunca más te vuelvas a sentir solo. Dicho esto, pues quisiera empezar otra vez una lectura y después abrir un espacio de reflexión. Yo quería, en realidad, traer un retrato que nos da en su autobiografía Alfonso Reyes, el gran Alfonso Reyes, sobre César Vallejo. ¿Y por qué lo quiero leer, lo trajo? Por razones obvias. Y porque además nos enseña a comprender por qué la lengua no es lengua si no calibramos su habla. No puede concebirse un solo verso de Vallejo si no acatamos esa metáfora suya. Y entonces, en este pequeño librito que algunos amigos alguna vez me trajeron, por supuesto mucho antes de la pandemia, hoy no podría ser posible, les agradezco de todas maneras, unos amigos mexicanos, y yo quiero leer este fragmento que apareció en 1957, por supuesto en las obras de Alfonso Reyes, y dice así, hablando él, haciendo un retrato de César Vallejo: siempre lo sentí poeta, poeta en la sensibilidad y en la acción, poeta en los versos que solía dedicarme, en las comedias que componíamos juntos durante las vacaciones por las sierras del norte, poeta en el despego con que siempre lo sacrificaba todo a una idea, poeta en su genial penetración del sentido de la vida y en su instantánea adivinación de los hombres, poeta en el perfil quijotesco, poeta lanzado a la guerra como otro Martí, José por supuesto, por exceso de corazón, poeta, poeta a caballo. Bravo, muy bien. Roberto, si quisieras leer también, por favor. Bueno, este es un poema en prosa, derivado de una experiencia mexicana. México está, bueno, muy imbricado en mi persona, es uno de esos países donde nunca me he sentido extranjero, y que he podido disfrutar no solo en la desmesurada soledad y compañía del DF, sino en esos sitios un poco más pequeños, más entrañables, en Morelia, en Guanajuato, en Oaxaca. Este es un texto en prosa que se llama Parque con el David. Después de estar perdido toda una tarde, hallar aquel parque de la colonia Roma, después de ser un pasaporte, un número, una escala entre el papel y la muerte, encontrar la discreta cursilería de un parque de barrio con una copia del David y muchísimos adolescentes lanzando sus discos al aire gris del atardecer.
fue más de lo necesario para otorgar un sentido a ese viaje. Ahora, cuando tales desplazamientos son algo semejante a un sueño, a una escritura desvaída, a una hilacha del ser, vuelve el recuerdo insistente del parque con sus laureles anónimos, su joven de mármol y aquellos que de él aprendían inconscientes la promesa y la música. El tiempo pudo llevarse todas esas cosas, pero dejó piadosamente para mí un ápice. Después de estar perdido, tras creer que yo no sería sino un punto que vagaba en la escandalosa trama de la ciudad, vino el sitio de la humedad, el reposo y un discretísimo toque de olvido, solo para borrar los contornos. Gracias, Roberto. Pues, Giselle, si nos compartes otro poema, por favor. Voy a compartir un poema que se titula Visceral. Tiene un excerpto, un poeta libanés, que dice que los hombres después de ti duerman con la palabra. Onsi Elash. Desconozco al artista que cree que el arte viene desde el asco y trepana su cerebro para extraer cada palabra dulce, cada trozo de suavidad. Esas palabras que él llama defectuosas y arranca la sensibilidad en busca de la perfección de su obra. Odio lo perfecto, como todos los esquemas artificiales, como el hombre perfeccionista que subsiste gracias a su oportunismo, un hombre que me odiaría si leyera estas palabras y me llamaría cursi y dijera que aún soy transparente y mi palabra no crece. Un hombre que no se permite la dulzura, es un cuerpo que se quema de espaldas al sol. Gracias, Giselle. Yo quisiera hacer una reflexión para abrir el siguiente espacio. Giselle tocaba un tema que es el cambio de conciencia, el cambio de conciencia sobre todo colectiva. Con todo lo que ha pasado en los últimos tiempos es evidente que se puso de manifiesto todos los excesos del mundo actual, los excesos en la velocidad, los excesos en el consumo, y parece más necesario que nunca que se haga un cambio de conciencia. Si ya era necesario hace mucho, ahora parece ya urgente. Yo tengo la impresión de que nadie es la misma persona antes que después de ser tocado por un poema, de leer un poema, pero que realmente le toque en el fondo del corazón y del espíritu. Nadie es la misma persona antes que después de leer, por ejemplo, Piedra de Sol. Nadie es la misma persona antes que después de leer Divino Narciso. En ese sentido, yo quisiera que nos compartieran su opinión. ¿Cómo es posible, cómo trabaja el poeta y cómo trabaja la poesía para generar un cambio de conciencia, tanto en lo individual como en lo colectivo? Nancy, por favor. Bueno, es una pregunta hirviente. Muy, muy, muy. Lo cual no se siente mucho en el trópico. En el trópico estamos acostumbrados. Porque hace mucho calor. Claro, claro que sí. Es complicado porque el tema de la conciencia me hace pensar en algunas ideas de alguien que aparentemente no tiene nada que ver con la poesía, que es la doctora Graciela Pogolotti, mi tutora de tesis en la Universidad de La Habana. Y el primer importante libro de Graciela Pogolotti se llamó Examen de Conciencia. Para mi generación, que nacía en el momento del esplendor, el auge y el declive, vamos a decir, de lo que se llamó el existencialismo, era muy importante hablar de la conciencia y, por supuesto, de la conciencia del escritor. Aprendí siempre la lección, sin embargo, a partir de
de mi experiencia y de mi conciencia como estudiante, de que había otras posibilidades y había, por ejemplo, la importancia y la valoración de lo oral en un mundo donde todo parecía venir, toda conciencia parecía venir de lo libresco, que no puede negarse tampoco, pero nosotros de alguna manera, ya desde el año 1963, tuvimos una conciencia nuestra, una conciencia de nuestros vecinos y una conciencia también, vamos a decir, mundial de lo que conocemos como el mundo, que no es el cuarto ni el tercero, a pesar de que yo comparto los criterios de Franz Fanon en relación con esto. Pero lo importante era entender toda la poesía y toda la conciencia que a través de esa poesía venía de los aparentemente subdesarrollados pueblos pequeños. Y en este sentido yo quiero traer también aquí una gran divisa que fue la del gran colombiano Jorge Zalamea, quien en 1967 publicó un libro que se llamó La poesía ignorada y olvidada, premio Casa de las Américas, por cierto. Y allí Zalamea creó todas las plataformas posibles para comprender que en poesía no éramos subdesarrollados, que podríamos serlo. En el mundo de la tecnología, en nuestro mundo hoy, a pesar de la violencia que de todo tipo que padecemos, encontramos que hay un nuevo mundo que proviene del avance de esas tecnologías, pero que sin embargo la comunicación no solo debe depender de esas tecnologías que a veces tenemos y a veces no tenemos, como es el caso del Zoom en esta espléndida mañana. Es una gran lección que experimentamos. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, yo quiero mencionar a alguien que sé que compartió una gran admiración hacia María Zambrano, aunque él no fue un legítimo miembro de la generación de orígenes, pero creó todas las bases de lo que hoy estamos hablando aquí en este momento, y que fue Samuel Feijó. Y al lado de Samuel Feijó, que siempre tradujo, reconoció esa oralidad que hoy descubrimos, está la labor de mi hermano y amigo Rogelio Martínez Furé, quien en 1963 publicó en Ediciones del Puente su maravillosa primera antología de poesía anónima africana. Esos pueblos aparentemente ágrafos nos trajeron esa oralidad a través de la cual hemos visto también nuestras conciencias. Fantástico. Pues Roberto, retomando estas ideas, de hecho, perdón, rapidísimo, decía Octavio Paz, ni más ni menos, volviendo a Octavio Paz, que uno de los poemas más intensos que conoció nunca era un canto fúnebre pigmeo, precisamente. Roberto, por favor. Bueno, a mí me gustaría referirme a una experiencia personal de esto que ya va tomando más de un año con la poesía. Y es como descubrir la doble dimensión en la que uno se vincula a la poesía. Primero, vivir el encierro y procurar que ese encierro tenga eso que San Juan de la Cruz llamaría la soledad sonora. De algún modo, físicamente, estás solo o solo rodeado de tus íntimos. Y hay que encontrar un modo de vivir, no solo de escribir la poesía, que al final sería quizás lo más sencillo, sino de vivir según la poesía, que está un poco en la línea de lo que había dicho Giselle. Uno tiene que encontrar ya allí, es probable que cosas que en otro tiempo fueron fuentes de inspiración, el paseo, el coloquio, todo está diferido, pero hay que buscar, aún en la más estricta interioridad, un componente, un elemento
que mantenga viva esa poesía. Es el momento de la lectura, es el momento de un poco de esa fantasía creadora que acompaña al hombre, que no siempre es bien valorada. Recordar aquello que decía Lezama Lima, de que los viajes no había que hacerlos necesariamente en avión, vía que él le tenía terror, sino los viajes se podían hacer desde el sillón a la puerta de la casa, podían ser de la sala al cuarto, y viajabas fabulosamente por el mundo. Algo de eso he tenido que aprender en estos meses. Y porque esos viajes están acompañados de la lectura, pero están acompañados también de algo muy especial, y es como que se acallaron muchos ruidos externos. El teléfono casi no suena, no llaman a la puerta, no tienes obligaciones de reuniones, no tienes que llegar puntualmente a algún sitio, pero te has quedado de alguna manera a solas contigo, y es la ocasión para conocerte mejor. De algún modo, la poesía también es filosofía, y uno está obligado a filosofar sobre el vivir, sobre el riesgo del morir, sobre qué cosa entendemos como vida y hasta qué entendemos como poesía. Es la primera dimensión. Lo que pasa es que uno no puede quedarse únicamente en el placer de estar con la poesía a solas. Llega el momento, hay como que un instante que ya eso se rebosa y uno tiene que compartir. Y ahí viene entonces el buscar esas vías de compartir, cosas que ya quizás uno no hacía o pertenecían a la etapa juvenil, escribir un texto e inmediatamente mandarle un correo electrónico a alguien, escribir un poema, yo quiero mandártelo. No sé, para mí eso era cosa olvidada, eso era cosa de adolescentes. Pero uno siente la necesidad de eso. Yo tengo que decir, por ejemplo, que algo que en otra época me hubiera parecido simplemente una línea en la agenda, esta vez fue algo así como que me llenó de vida. Y es que me llamaran de Cuba Poesía, que Karen Leiva quería grabarme unos poemas en la casa. Encontrarme con alguien que con todos los requisitos de aislamiento fue a mi casa, tan protegido que no lo conocí cuando llamó a la puerta, yo no sabía quién era aquella persona, que no se le veía ni un centímetro de la cara. Pero encontrar a través de esos modestos videos que se grabaron ese día la posibilidad de compartir con los demás. Descubrir inclusive un mundo que yo no conocía, o sea, que me mostraran un teléfono y me dijeran, mira, tu video lo han abierto en estos días más de 2.000 personas. Y de México han escrito que tal cosa y de tal sitio nos han dicho. Yo esa posibilidad ni la conocía, lo confieso, no soy demasiado ducho en cuestiones informáticas, pero son esa posibilidad de compartir que yo creo que ya debían de algún modo permanecer en las estrategias de la poesía. Todo en la poesía no se puede confiar a las editoriales, todo en la poesía no se puede confiar a las instituciones formales. De algún modo los poetas somos instituciones, nosotros mismos, no por famosos, sino sencillamente como creadores de algo que la sociedad debe recibir. Y a lo mejor no podemos leer en una, no sé, en un teatro lleno, como haría Neruda. Y me espanta un poco la idea de leer en un teatro lleno, mi temperamento no es el de Neruda. Pero si uno puede hacer llegar a otras personas lo que hace, si no tiene que esperar por las mediaciones del libro que se demora, de la revista literaria que sale cada tantos meses, uno encuentra otras maneras de compartir. Yo creo que hay esa doble dimensión, es la que de alguna manera nos puede engrandecer. Por un lado, encontrarnos con nosotros mismos, que es una forma especial de encontrarse con los demás. Tomar conciencia de nuestro oficio, de nuestras posibilidades. Trabajar con la palabra como otros trabajan con la madera o con la piedra. Y después, compartir. Compartir, sentirse parte de los otros, creo que es la mejor forma de sentirse sociedad. No masa, no gente indistinta, sino algo más que eso, como, vaya, lo voy a decir de una manera que suena un poco cursi, pero es la que me viene a la cabeza, algo así como una asamblea espiritual. No es exactamente el grupo de gente retenida en una sala para discutir un asunto
que quizás ni les interesa tanto. Es algo así como la unión, esa unión invisible entre un grupo de personas que comparte la belleza y de alguna manera pues amplía la vida con eso. Gracias, Roberto. Para cerrar este pequeño espacio de reflexión, quisiera que Giselle, que ya tocó el tema de la conciencia, pero que resumiera y retomara un poco la idea, y hablando un poco de esta idea de la asamblea espiritual como un pacto, decía José Emilio Pacheco que la poesía es como un pacto de amor entre dos personas que casi nunca se conocen. Por favor, Giselle. Retomando las ideas de Nancy y de Roberto, creo que lo más importante y lo que yo más salvaría del acto poético sería la sencillez. A veces cuando vemos un poema lo juzgamos por contextos históricos, por la estética que nos amarra al lenguaje y a los modismos, pero creo que lo más importante de un poema es el sentimiento que transmite, que porta en sí mismo a partir del hecho espiritual, del hecho energético que vive un poeta cuando escribe. Quizás si a veces me recuerdo, me remonto a esas canciones de trabajo de los pueblos cuando todavía la escritura no tenía una solidez, cómo ya existía la poesía, cómo se fue transformando una vez el lenguaje y las civilizaciones fueron tomando otro desarrollo, otra evolución en el sentido que nosotros tenemos como sociedad, como seres humanos. Y también quiero recordar una frase del poeta italiano Ungaretti, que dice que el poeta en sí mismo es un hombre y como hombre debe aprender a romper las reglas. Y precisamente eso creo que es lo que tiene la poesía como portador de conciencia: asumir el espejo de la sociedad del momento actual, asumir los valores ganados como el espejo de esa sociedad que nos antecedió, de nuestros antepasados, pero ir hacia el futuro, ir transgrediendo los límites, los esquemas que nos hemos creado, y precisamente es lo que necesitamos en estos momentos. Hacerlo siempre desde la sencillez y por un sentido puramente energético, porque necesitamos que la poesía se vea más como una acción, como un gesto, que como una palabra, como un objeto vacío. Muy bien. Pues qué nivel, ¿eh? Qué tono, qué bárbaros, qué bárbaras. Esto sigue. Obligados a poner en la mesa alguna reflexión sobre este año difícil, sobre este año raro. Nunca mejor momento para volver a escuchar "Vengo de un mundo raro", hablando de la oralidad, la música. Este año difícil, este año complejo, ha modificado prácticas. Cada uno de ustedes ha tenido que adaptarse, ya lo han adelantado. ¿Cómo ha modificado su proceso creativo? ¿Cómo ha modificado el vínculo con el otro, con el lector, con los públicos? Ha sido un año de dificultades para encontrarnos. Se podrían contar quizás con los dedos de dos manos los eventos que se pudieron hacer cuando bajó la intensidad y nos permitió reunirnos con una prisa, con una gana, recordar a Liceo Diego en la Biblioteca Nacional, en Casa de las Américas, encuentros. Supongo que muchos encuentros más personales, más familiares, más acotados, pero qué difícil poder llegar por otro lado a un público, a un grupo de lectores, de lectoras
que demandan, que buscan este salvamento, buscan esta sanación. Si venimos de experiencias masivas, el auditorio, el estadio de Medellín, fenómeno impresionante, a reventar un estadio y no para ver fútbol, para hablar, leer, escuchar poesía. Yo recuerdo hace muchos años, en mi primera temporada en Cuba, en Casa de las Américas, hace 20 años o más, a Mario Benedetti, la sala de Casa de las Américas llena a reventar, gente parada, gente sentada en los pasillos, aplaudiendo y pidiendo más. De ahí venimos, de ahí viene Cuba, de ahí viene la tradición, el gusto poético de Cuba. Los libros y las dificultades para tener ediciones, el papel, que no podemos dejar de reconocer. ¿Qué sigue? ¿Cómo reinventar, cómo reimaginar nuevos caminos? Son las redes, nos están permitiendo estas nuevas fórmulas llegar, es volver a estas ediciones más caseras, ediciones Vigía, por ejemplo, fue un ejemplo para todos hace muchos años descubrir que no se acababa la posibilidad de compartir. La poesía es, decía Paz nuevamente, libertad y comunidad. ¿Cómo llegar a la comunidad? Decía Roberto con mucha razón, los poetas somos instituciones. ¿Cómo hacer que esta institución poética trascienda, salga? Por ahí tendrán ustedes seguramente experiencias, recomendaciones, propósitos. ¿Cómo seguimos comunicados con México, con los lectores mexicanos? ¿Cómo usamos espacios como este para luego transmitir? ¿Qué más podemos hacer? Nancy. Yo antes, bueno, aquí no está permitido aplaudir, creo que rompe los protocolos. Se vale. Aplaudir y el sentido común. Realmente yo estoy muy satisfecha, muy contenta de haber participado en este diálogo. A propósito de lo que argumentaba mi colega y amigo Roberto Méndez, es interesantísimo. Me hizo él a mí volver hacia un interesantísimo presupuesto, que es pensar que la poesía no únicamente, no exclusivamente, tenga que vivir en el libro, sobre todo en nuestra época, en nuestras circunstancias, donde realmente el papel es algo que no tenemos, hay que decirlo así. Entonces, yo pienso que este tipo de encuentro, el uso de estas tecnologías en función de los poetas, de la poesía, tiene que ser algo que se imponga. Ahora usted hablaba, embajador, de la experiencia de Medellín. Yo en varias ocasiones asistí y recuerdo, a propósito de que ella citaba a un poeta libanés, una lectura multitudinaria. Yo nunca había visto una cosa así. Leía un poeta árabe, en árabe, después un poeta colombiano, que pienso que haya traducido, dijo aquello en español. Y entre las cosas que más me impresionaron fue el silencio de la multitud, escuchando al poeta árabe, escuchando después la traducción, y cómo muchas de las personas que estaban allí estaban trepadas a un árbol que yo no puedo ahora decir a qué especie pertenecía, pero un árbol muy frondoso, y en la rama del árbol estaban esas personas, en su mayoría hombres, puestos a caballo en la rama de un árbol frondoso, tremendo, a escuchar con un respeto extraordinario al poeta árabe. Entonces, yo creo que este camino que tenemos que agradecer y contribuir a él va a irnos llevando por otros cauces, por otras vías de comunicación que tenemos que buscar afianzar.
¿verdad? Y encontrar otros muchos modos de comunicarnos, de que exista una vía para la poesía, un camino para la poesía que siempre nos salva. Muy bien, bien dicho. Roberto. Apoyo lo que decía Nancy sobre la cuestión de la oralidad en la poesía. Por alguna razón, la modernidad nos marcó muchísimo en una etapa con esa noción de que la verdadera consagración de la poesía estaba en el libro. Yo lo recuerdo como una especie de pesadilla de juventud. Yo leía poesía donde quiera que alguien quisiera escucharme. Y recuerdo a veces moverme por el país para conocer otros poetas y en Villa Clara una madrugada esperando un tren, todos debajo de un farol en la calle, leyéndonos poemas unos a otros toda la madrugada. Pero todos teníamos una inquietud parecida y era, ¿cuándo podrá salir mi primer libro impreso? Yo fui de los felices que el libro salió relativamente rápido por Letras Cubanas y el libro objeto. Y a partir de allí un poco la creación poética de uno era como una especie de crecimiento del currículum, de líneas en el currículum. 10 libros de poesía en las editoriales tales y tales, tantas plaquetas en las editoriales tales y tales. Y creo que esta etapa me ha hecho, no sé, quizás me ha rejuvenecido con algo, y es que yo creo que no habrá que esperar tanto a que la editorial lance tu libro, o por lo menos la editorial constituida con sus planes editoriales formales de tantos libros al año, porque la oralidad no se ha agotado. La oralidad no se ha agotado. Además, yo no sé cuán viva esté la oralidad en Europa, en ciertos países de Europa, pero sé que en América Latina la oralidad se mantiene viva. Y tengo algunas experiencias un poco semejantes a las de Nancy, con la única diferencia de que quizás Nancy las disfrute más. A mí me da una especie de pavor eso de leer en una plaza. Recuerdo haber leído en un festival que quizás no es tan grande como el de Medellín, pero es un festival importantísimo en Centroamérica, que es el de Granada en Nicaragua, el festival de Chuchú Martínez. Bueno, para mí llegar al festival de Chuchú Martínez fue así una alucinación en una ciudad que además me recordaba a mi natal Camagüey, una ciudad colonial, una ciudad donde me dicen, no, aquí en este salón que estamos reunidos, era parte del convento donde vivió Bartolomé de las Casas. O sea, ya yo estaba en mi tienda. Y en aquel sitio leer poesía para una plaza repleta en la inauguración, donde estaba desde el alcalde hasta el obispo. Porque yo, de todas maneras, cuando yo me paré en aquel micrófono, a pesar de que tenía el libro delante para leer, me sentía sobrecogido, porque aquel público hacía un silencio impresionante. Lo que no quita que hubiera una especie de actividad entre festiva y ceremonial, que era una especie de desfile de poetas por las calles, deteniéndose en esquinas, y aquí leía Jorge Alejandro Bocanera, allá Juan Manuel Roca, más allá Nayiri Rivera, y uno decía, ¿pero qué es esto? ¿En qué mundo estoy? Esta no es la cotidianidad. Y el otro sitio es un sitio donde no estaba yo exactamente como creador, sino como investigador, y fue la Feria de Minería en México, DF, en uno de esos grandes salones del Palacio de Minería, ir a presentar el tomo de las obras completas del Lezama, el tomo de Paradiso, con prólogo mío, y creer que, como me había pasado alguna vez en la propia Habana, habría 10, 15 personas que podían interesarle, y cuando empujé la puerta del salón, por poco ni yo tengo asiento para hacer la presentación. Yo creo que hasta el mío estaba ocupado. Y encontrarme con personas que no eran exactamente la gran intelectualidad mexicana, una cantidad de estudiantes, mujeres que vinieron y me dijeron, no, yo soy ama de casa, pero mire, yo estuve leyendo Paradiso y anoté unas cosas a ver si me las puede aclarar. Me encontré con ese poder tremendo de la poesía, de la palabra, de la creación. Y me parece que después de la experiencia de este tiempo, le vamos a dar valor a cosas que parecían muy humildes para los poetas o muy de jóvenes. Creo que les vamos a dar más valor.
siempre que venga la edición elegante, con buen papel y amplios márgenes, perfecto. Ahí están las plaqué, con su humildad, para divulgar con más rapidez los textos. La oralidad en todas sus formas, que no hay que esperar al espacio televisivo formal al que alguna vez nos han invitado, Nancy, con todas sus sesiones de maquillaje, todas sus presiones de tiempo, en las cuales uno no dice de la misa a la media ni la mitad de lo que pensaba decir, sino que hay espacios, a ver, más libres como este, para uno conversar, para uno leer y para hacerlo llegar con inmediatez a las personas, sin discriminar personas, para los entendidos y para los que no entienden, para los que prefieren la poesía neorromántica y para los que son incurables admiradores de Lezama, para todos. Uno tiene que decir su palabra y a veces necesita cierta inmediatez también. La idea, bueno, el poeta siempre tendrá que trabajar un tiempo a solas. A veces hay cosas que para madurar se necesitan años. Ayer estaba repasando unos textos de Mallarmé y me encontré con una cosa así absolutamente alucinante. El primero de sus poemas conocidos, Herodías, se publica en su juventud. Y cuando Mallarmé muere, casi 40 años después, Mallarmé estaba trabajando otra vez en ese poema. Es decir, ese trabajo lento, esas acumulaciones, esa meditación, ese querer hacer las cosas lo mejor posible, que yo creo que no es un regodeo inútil, es, entre otras cosas, el respeto al lector, el respeto a la comunicación, eso importa. Pero hace falta a veces cierta inmediatez, como en esta circunstancia de pandemia, decirle a la gente, mira, estoy vivo, tú te sientes solo en tu casa, yo estoy en la mía, no puedo ir hasta ti. Pero mira, ahí va el poema. Y eso no se podrá perder. Hay que recordar que inclusive cosas que no se privilegiaban en nuestra televisión, hubo que reflexionar sobre ellas en este par de años. Para mí, haber visto un programa, creo que era uno de los programas de La Pupila Asombrada, transmitiendo grabaciones de poemas de Liceo en su voz, para mí fue impresionante. En otro momento hubiera sido un dato, una constatación, mira qué interesante. Pero en medio de esto era conmovedor ver a Eliseo Diego leyendo algunos de sus grandes poemas. Ese tipo de cosas creo que no se podrá perder. La cultura ha demostrado ser una cosa realmente viva, más allá de todos los esquemas, de los propósitos comerciales, y ha despertado hasta iniciativas. Este propio libro, correspondió a un mecenazgo. Si no, toda la colección no existía, la editorial Selby lo que le ofreció la posibilidad de imprimir una colección de 10 poetas cubanos, hacerla simultáneamente en España. Pues además nadie quería hacer el 10. Todo el mundo quería garantizar su libro y había para 10 libros y Selby dijo, los hacemos juntos, entregamos los 10 libros. Eso que hubiera pasado como una anécdota en otro momento, permitió en uno de los momentos oscuros de la pandemia, y fue el año pasado, cerca al final del año, en noviembre, hacer una presentación en la Sala Villena de la Unión, de la cual nos quedamos así después todos fascinados, porque reunir el máximo de personas posible en una sala para leer poesía, para compartir, era un suceso. Pero es que me he encontrado, por ejemplo, con una noticia ayer en internet, y es que la colección fue presentada en Holguín por la poeta Lourdes González, aprovechando que Serrano, uno de los poetas de la colección en Holguinero, y como no podían reunirse, lo hizo en el balcón de la Biblioteca Provincial de Holguín, hablándole al público reunido en el parque. Maravilla. Y entonces están Lourdes y Serrano en el balcón, presentando los libros, así hay la noticia del periodista y poeta Elian Pena de Holguín hablando sobre esto. Algo así se hizo en Ediciones Vigía en Matanzas hace un par de meses. Es decir, la poesía tiene muchas formas de ser congregante. Lo que no se le puede es ahogar en esquemas, en planas y mucho menos en nociones comerciales.
A veces, no, es que no es rentable la poesía. La poesía no es rentable en ninguna parte. De la poesía no se puede esperar estrictamente vivir. A no ser que usted se llame Nicolás Guillén o Pablo Neruda, no puede vivir de la poesía. Ah, bueno, y Octavio Paz, pero Octavio Paz además era periodista, ensayista, editor, tenía muchas vías de ingreso, hasta diplomáticas. Pero creo que sí, que ya estamos aprendiendo una lección y ya los poetas no nos vamos a sentir tan chiquiticos en la sociedad post-pandemia. Muy bien, está quedando mucho más claro los caminos. Yo no podría dejar de recordar, después de la mención del Festival de Poesía Granada, a mí me tocó estar varias veces, y convertir esa plaza enorme en las noches calurosas de Granada en un espacio sagrado. Bien dicho, esta sensación de estamos ante algo sacro, algo especial, pero al mismo tiempo muy, muy laico, muy pagano, y ver cómo en la oscuridad apareció una luz sobre Ernesto Cardenal, como oficiando un ritual de blanco, y era una ceremonia espiritual fantástica. Yo creo que esto del balcón en Holguín es una buena pista, puede ser un camino que se puede reproducir en barrios, que se puede reproducir en muchos lugares. Giselle. Cuando hablaba Roberto de la comercialización de la poesía, es que es difícil dejar un registro en un libro de todo un cerebro, de todo un corazón. Es muy difícil ponerle precio a ese contenido. Estos años que hemos, ya hablo de años, pero no en realidad, fueron meses que hemos vivido de aislamiento, quizás no, pues, nos permitieron, en el caso de nosotros los cubanos, que llegamos un poco retrasados a todo este contexto tecnológico, nos permitió a través de las redes sociales quizás darnos cuenta de ese sentido que tiene la inmediatez. Porque poder, por decirles un ejemplo, poder participar en varios festivales en una misma semana, hechos que no podrías hacer en contextos físicos porque no puedes estar entre continentes a la vez. Poder también relacionarte con un lector, con escritores de otros países, de otras lenguas, ha sido algo importante, sobre todo viajando desde nuestra casa, como lo recordaba Alessandro. Y también nos da el sentido de que anteriormente, esa es mi percepción por lo menos, creo que la poesía muchas personas la apreciaban como un hecho de una élite. Pero al desplegar el trabajo de los poetas hacia las redes sociales, donde hay personas de diversas culturas, de diversos mundos, al estar en contacto con esas personas, ellos se han interesado un poco más por la poesía. Creo que han visto que la poesía no era esa cosa encumbrada que pensaban, y también se han encontrado a sí mismos de algún modo identificado con estos modos de hacer y de sentir. En el caso de los jóvenes, generación con la que me identifico mucho más, el hecho de estar apegados a las tecnologías, de escribir un poema y mañana publicarlo, de ver qué experimentar sobre la reacción que tenga ese poema, quizás también a la hora de mostrar la propia obra, de hacerlo de otra forma. Tenemos que tener en cuenta que la sociedad del siglo XXI quizás sea un poco más visual que la del siglo XX. Entonces, acompañar el poema con otros recursos artísticos también le da otra dimensión al acto poético en sí. Yo llego a este mundo literario y me encuentro con problemas en la infraestructura del papel, y quizás no puedo esperar a que salgan los libros, porque ya los momentos cambian, la energía del poema cambia y uno escribe de otra forma, porque uno va desarrollando su forma de ver y percibir el mundo, y no puedo dejar que el poema se quede en la gaveta. Tengo que hacerlo, que mostrarlo. Y esta pandemia quizás me ha ayudado a desarrollar todo eso. Surgen en mi mente dos anécdotas importantes en los últimos tiempos. Una es cuando impartimos con otras amigas, también escritoras, impartimos un taller en un centro de niños sin amparo filial. Y impartimos otro después en el centro, en un hospital de día de salud mental aquí en Playa. Y
Cuando entramos, éramos poetas, éramos considerados como unas personalidades, casi un monumento. Y poco a poco, el diálogo, la misma poesía, fue haciendo que esas personas encontraran algo en su memoria, en su infancia, en el caso del hospital, que eran personas mucho más mayores, y un silencio total. Y luego ellos empezaron a recordar cosas. Ese sentido, ese poder que tuvo, casi mágico, que tuvo la poesía de conectar las almas, creo que es algo que tenemos que tener en cuenta. Los poetas y los artistas en general deben de salir de su zona de confort, de la zona del ego. No podemos fabricar el arte, la poesía, ni la carrera por los libros. Los libros quizás sean registros que queden para que las próximas generaciones puedan conocer eso, pero debemos hacer ellos. Debemos usar la poesía como un vehículo para rescatar la sensibilidad de las otras personas. Creo que eso es lo que debemos hacer, y si tenemos la posibilidad de hacerlo por las tecnologías también, aprovechar también y sumando todo el terreno posible para hacerlo. Muchas gracias. Ha sido realmente revelador lo que se ha dicho en esta parte de la sesión. Yo reconozco y agradezco esta expresión de que en un espacio así se sienten libres, se sienten cómodos. Ese es el espíritu de esta invitación. El único límite es el tiempo, porque podríamos hacer una segunda parte de esta sesión, pero para los formatos que se han preparado hay límites. Pero apelando a esta libertad, yo no quisiera hacer comentarios finales sin preguntar si hay algo más que quisieran decir. No, yo, porque fui muy solidario conmigo en relación con este poema, que no es mío, sino de Nicolás Guillén, pero si me permite, sí, leerlo. Es decir, hablamos del encierro, esto como es un gran llamado a salir del encierro, como estar de pronto en medio de la más absoluta libertad. Y al mismo tiempo es un reflejo, una reacción del poeta en frente a la omnipotencia de los poderosos, y valga la redundancia, el gran poder del dinero, el gran poder del mercado. Y aún antes de comenzar a leerlo, quería decir que quien nos iba a comprender esta circunstancia de la manera más genial sería la monja Sor Juana. Iba a entender perfectamente qué es nuestro encierro. Entonces, este poema de Nicolás Guillén se llama Puedes, lo quiero dedicar a la memoria de Fayad Hamis y de Roberto Fernández Rotana, bueno, porque me lo leyeron a mí. Fantástico. Dice, puedes venderme el aire que pasa entre tus dedos y te golpea la cara y te despeina. Tal vez podrías venderme 5 pesos de viento o más, quizás venderme una tormenta. ¿Acaso el aire fino me venderías? El aire no todo que recorre en tu jardín, corolas y corolas en tu jardín para los pájaros, 10 pesos de aire fino. El aire gira y pasa en una mariposa. Nadie lo tiene, nadie. Puedes venderme cielo, el cielo azul a veces, o gris también a veces, una parcela de tu cielo, el que compraste, piensas tú, con los árboles de tu huerto, como quien compra el techo con la casa. Puedes venderme $1 de cielo, 2 kilómetros de cielo, un trozo, el que tú puedas, de tu cielo. El cielo está en las nubes, altas las nubes pasan, nadie las tiene, nadie. Puedes venderme lluvia, el agua que te ha dado tus lágrimas y te moja la lengua. Puedes venderme $1 de agua de manantial, una nube preñada, crespa y suave como una cordera, o bien agua llovida en la montaña, o el agua de los charcos abandonados a los perros, o una legua de mar, tal vez un lago, $100 de lago.
El agua cae, rueda. El agua rueda, pasa. Nadie la tiene, nadie. Puedes venderme tierra, la profunda noche de las raíces, dientes de dinosaurios y la cal dispersa de lejanos esqueletos. Puedes venderme selvas ya sepultadas, aves muertas, peces de piedra, azufre de los volcanes, 1,000,000,000 de años en espiral subiendo. Puedes venderme tierra, puedes venderme tierra, puedes. La tierra tuya es mía, todos los pies la pisan, nadie la tiene, nadie. Bravo, se puede aplaudir. Bravo. No sé si alguien más tiene algún comentario para cerrar la sesión con toda libertad. Es importante lo que dijiste, se han sentido cómodos, libres, pero hasta el final se vale. Bueno, yo he sido de los que usó este tiempo escribiendo cosas muy variadas, desde periodismo, hay que decir, porque hablamos principalmente de poesía, que en este periodo también el periodismo cultural se ha hecho muy ágil. Nunca había tenido que contestar tantas entrevistas como me ha tocado en esta etapa, pero además, como no han podido hacerse actos o han sido muy limitados los actos oficiales, pues allá se han pedido textos sobre Liceo, textos sobre Cintio, textos sobre tales y cuales, conmemoraciones a las cuales dediqué tiempo. Sin embargo, tuve un espacio para dos cosas distintas, dos proyectos distintos. Uno, escribir poesía, que temporalmente ha sido agrupada en el libro que quiero llamar por ahora Cartas de la Plaga. Y lo otro, pues un diario poético que se ha ido haciendo allí, no es ni estrictamente poético, lo mismo cabe una especie de texto en prosa, una observación, o hasta microensayos sobre cosas que leo o en las que reflexiono. Y me parecía que, bueno, no era yo totalmente honesto si no leía, aunque fuera un fragmentico, de un poema que no, la poesía toda no es razonamiento, es decir, hemos razonado, hemos reflexionado sobre lo vivido con un cierto reposo, pero también está ese otro lado oscuro del poeta que se debate en circunstancias angustiosas, ¿no? La poesía también es el testimonio de eso. Y quisiera leer dos fragmentos del poema Cuarentenas, que es uno de los textos, un texto de varias partes que me ocupó en esta etapa. Solo voy a leer dos fragmentos. El primero. Desde la azotea es posible contemplar las luces blancas de los que se levantarán al amanecer, las azules y parpadeantes de los que van a morir. Lo más triste no es el descenso a oscuras, sino descubrir cómo las estrellas se apagan. Bien, bien. Y esta que es la quinta parte. Estar en cuarentena es como entrar en el armario y olvidar la cerradura, o como sujetar la razón con dedos tan temblorosos que escapará volando hacia la acera de enfrente. Es confundir el pan viejo con los bizcochos, los partes oficiales con la novela, el día de ayer con el que viene, y el fue y el es, el está y el estuvo, y el salir y el entrar que se convierten en el enlir y el satrar, como el comer y el dormir solo derivan en el dormir y el comer irremediables, hasta que las pesadillas te lleven al paraerno o al infernillo. Al ave rimbimbolín, al marivivante o al gordiflor agonizante. Ay, Mariano Brull, te repites y me repito. Bravo, muy bien. Se vale, se vale. Giselle. Yo traí un poema para cerrar, pero un poco extenso. Y creo que también la poesía
tiene de observación, de silencio, y simplemente no es poema. Estamos haciendo nosotros aquí con esos pájaros preciosos que están allá afuera cantando, y solamente darle las gracias por crear este espacio de confluencia, poder escuchar a Roberto, a Nancy, que siempre es una escuela escucharlos. Uno aprende mucho, simplemente eso, agradecer. Muy bien. ¿Comentario final? Bueno, pues agradecer a lo contrario a ustedes su disposición. Desde el principio que les llamé, con esa amistad que siempre nos ha caracterizado, con esa disposición que siempre tienen los amigos y amigas de Cuba, realmente es muy, muy reconfortante recibir una respuesta tan cálida, tan fraternal, porque cuando hablamos de poesía, sin duda estamos hablando también de fraternidad, esa fraternidad que une a los seres humanos, se conozcan o no, pero cuando pasa por la poesía, pasa por la fraternidad. Les agradezco mucho y bueno, el embajador quizá pudiera cerrar el programa. Muchas gracias. Ha sido realmente una lección para nosotros. Esperamos que le responda al público que va a seguir esta serie, pues las preguntas que estaban planteadas desde la convocatoria. Ha sido una sesión llena de sorpresas. Ha sido, me parece, placentero. Lo hemos disfrutado. Pero yo creo que también ha sido esperanzador. A mí me parece que aquí se han dicho cosas importantes, inteligentes, que nos hacen pensar, imaginar. Esa es también tarea de todos, planear, organizar, diseñar, y los invitamos a que en este ejercicio pues vayamos juntos, con las instituciones que son ustedes y con las instituciones culturales de la isla. Yo quisiera, todos pudieron leer algo, yo no leí, pero me atrevo a pedir su autorización para terminar y cerrar leyendo algo muy chiquito, de un mexicano que se llama José Gorostiza. A veces siento ganas de llorar, pero la suple el mar. Gracias. Hasta la próxima. Saludos desde Cuba, allá donde se encuentren.